Vamos a empezar con Juan Carlos Luján, que nos va a hablar rápidamente, en dos minutos, de un proyecto de donación de órganos. Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. Ya no importa. Básicamente lo que va a pasar. Quiero mostrarles es un proyecto personal, no tiene nada que ver con redes sociales, aunque las vamos a usar en un momento, por si acaso. Sí, siempre que tenemos andado a levantar. Bueno, igual. La idea es que mi trabajo como periodista tenía ocasión de estar muy de cerca del trabajo que realiza la Oficina Nacional de Donantes de Órganos, ONDT, que es una réplica de lo que existe en España, que es una suerte de organización conformada por médicos, 6 médicos, que están instalados en el Ministerio de Salud, y lo que ellos hacen es monitorear en tiempo real los reportes de personas que son potenciales donantes de órganos. Ustedes saben bien, pues el caso famoso de Paola Vargas, que una persona pues puede donar muchos órganos que lleva en su interior. Hay estadísticas que revelan que por cada donante órgano al millón de personas en el Perú, la cifra es bastante baja con relación a Argentina, Chile, que va entre 18, y Uruguay, que va entre 25 por cada millón. Entonces en el Perú lo que falta es crear mayor conciencia respecto a que la gente sepa y conozca que se puede vivir más vidas a través de la donación de órganos. Entonces, el planteamiento es el siguiente, todavía es un tanto conceptual, y para eso necesito gente voluntaria y sobre todo solidaria, en el sentido que necesitamos hacer un sitio web, que es un blog, necesitamos el hosting, el dominio, y luego, en coordinación con la gente del Ministerio de Salud, que como ustedes entenderán, pues muchos sitios web fundamentales no están pensados en función de la comunicación hacia el ciudadano. Lamentablemente ellos salían a falta de presupuesto, etcétera, para no tener un buen sitio web. Ya conocemos todas las páginas web de MINSA, que no es nada funcional, es poco amigable, y obviamente no muestran la información que realmente interesa al ciudadano. Entonces lo que yo planteo es que haya una suerte de subsitio o blog con gente voluntaria, de manera honorem, para apoyar a este grupo, porque la idea es que generemos un espacio donde más gente se entere cuáles son los beneficios y las bondades de la donación de órganos, y también aquellos mitos que hay que existen respecto a que te quitan los órganos cuando caes en una borrachera, etcétera, que las creencias religiosas, en fin, hay tantos elementos detrás de eso. Y creo yo que el caso de esta ciudadana Paola Vargas es un gran ejemplo, más allá de su muerte, de cómo es que una persona puede ayudar a salvar más vidas. Entonces lo que queremos hacer es armar un sitio de comunicación, y lo único que les pido es que me escriban el correo jlucan@gmail.com para ver si juntamos esfuerzos, porque es un trabajo multidisciplinar, es comunicación, es programación, obviamente también hosting, dominio, y mucha gente nos ayuda a generar contenido, porque se están dando muchos casos y las estadísticas incluso son sumamente bajas. 18% de la población dice que donaría órganos según su registro en DNI. Entonces necesitamos crear mayor conciencia, y así como se sumaron 40.000 personas como fans o seguidores para protestar por el caso de Paola en un sitio web, en Facebook creo, pues qué bueno sería que esa gente, a ver si se anota cómo potencial donante de órganos, ya a su vez haga llegar ese mensaje a más gente de forma viral en el Perú, para no ser últimos en las estadísticas latinoamericanas sobre donación de órganos. Entonces ya lo saben, jlucan@gmail.com, y juntémonos y iniciemos juntos una campaña que ayude a mejorar las estadísticas y sobre todo salvar más vidas. Gracias. Entonces la gente que quiera apoyar el proyecto con programación, diseño, hosting, ganas, tiempo. Así es, todo es conceptual. Y eso seguro que en un par de sesiones de Lima Valley, que podría ser en marzo o abril, podemos mostrar algo armado, ¿no? Para ver hacia qué público, digamos, queremos llegar. Sobre todo comenzamos a crear conciencia entre los niños y los jóvenes del tema de que es muy importante la donación de órganos. Yo voy a traer al médico acá, al doctor Juan Almeida, que es el que maneja esa oficina, para que les cuente las condiciones en las que trabajan. Tienen dos computadoras, una oficina chiquita, ni siquiera hay aire acondicionado, no tienen software, ya se imaginan las condiciones en las que están. Y obviamente el propósito es de servir a la ciudadanía, nada más. Gracias, Juan Carlos. Seguro que varios estaban contactando contigo para seguir y apoyar el proyecto.